Esta edición de bolsillo, que tengo entendido que tiene también una edición más grande, también publicado por Penguin Random, cuenta con un prólogo de su hijo, ¿no? Del hijo de Cheever, Benjamin Cheever, ¿no? Que un poco justifica la publicación de estos diarios, ¿no? Diciendo que realmente John Cheever estaba de acuerdo con su publicación. De hecho, fue él quien le propuso a Benjamin que los leyera, los diarios, para que le diera el beneplácito, ¿no? Para que le dijera si eso podía servir o no. Y claro, a Benjamin Cheever esto le afectó bastante, ¿no? Fue una lectura tremenda, ¿no? Porque en este libro se veían todas esas cosas que él como hijo no percibía de su padre.